Hola a todos, soy Arzadover y seguimos con el gameplay de Sniper Elite 3, justo donde lo dejamos. Acabamos de destruir el segundo cañón de artillería y tenemos que llegar hasta el final de este desfiladero para destruir el tercero. Lo dejamos aquí donde me habían matado, por bajar por esta escalera además, pero como soy así, pues lo voy a volver a intentar, yo creo. Vamos a ver. Vamos a mirar primero que esté todo despejado. No cometamos el mismo error. Ahí tenemos uno. Ahí tenemos otro. Bueno, pues se me plantea la duda de si matarles o qué hacer. Bueno, vamos a tirar por la vía rápida. Se había más de uno. Oye, ¿dónde van? Oye, pues para mí mejor. Vale, pues si os vais me bajo por aquí. No sé si van a intentar dar la vuelta o les he acojonado. Para mí perfecto. Uy, voy sin munición. Ya me acabo de acordar de por qué me mataron. Voy a intentar coger la munición de este que he matado antes. Bueno, 7 balas. Madre mía. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Voy a mirar un momento el mapa. Vale. Uf, aún me queda bastante lejos el siguiente cañón de artillería, pero bastante. Bueno, por aquí parece que podemos ir bien. Uy, 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 uy. Oye, entra. Oh, joder, está gordo, ¿eh? No, no cabe. Entra, gordo. Pues nada, media vuelta. Se ha pasado desayunando esta mañana el tío. ¿Dónde esto es? Nota de supervivencia, comida. Lleva siempre mucha agua y raciones de comida. Si te quedas sin comida en el desierto, hay varios sitios donde encontrarla. Aunque el agua deberá ser tu mayor preocupación, dado que sin comida podrás sobrevivir varios días. Búscala. Búscala. Coloquíntida. Coloquíntida. Una planta que encontrarás bajo el suelo. Si no encuentras comida ni agua, siempre podrás masticar los húmedos brotes y comer sus flores y frutos. Yo creo que esto es más como un poco anécdota, como un poco para quedar bien, porque yo creo que no hace falta a nosotros comer nada ni nada. Lo que sí son datos reales. Así que bueno, una curiosidad más. No sé si voy bien por aquí. ¿O a dónde voy? Parece ser que sí, por favor, que hay aquí. Vale. Ponemos la pistola. Hablo más bajo y todo cuando entro en la cueva. Soy la leche. Para no hacer ruido. A ver. No, no me veas, no me veas. No. ¡Hala! Vale, ya sé que tengo poca munición. Vale, pues vale. Venga, vale, vamos a intentarlo otra vez. He sido muy tonto ahí. Mira, volvemos donde el sitio donde se había quedado encajado. Ay, parecía que hacía mago de pasar, pero no. Bueno, pues vamos a intentar otra vez. Pff, es que hay
Hay poca munición. Me jodo en la leche. A ver, si pillamos a este solo. Llevo la mitad del juego con poca munición, macho. Ahí va, que le ha dado en el casco. Menos mal que el otro no se ha enterado. Voy a quitar la munición. ¿Qué diréis? Claro, no tiene munición porque no se la quitas. Pues tenéis razón. Macho, es que... ¿Qué munición me han dado? Mira, me voy a asomar por aquí porque tiene que haber unas vistas espectaculares. Bueno, más bien que nos deja el sol ciego. Bueno, vamos a seguir. Iba a decir, no sé si dejarle vivo o irme, pero no. Siempre, como siempre digo, hay que intentar matarle siempre a todos. Hoy voy, hoy voy, hoy voy, hoy voy. Esa como si no la hubierais visto, ¿eh? Siempre es mejor matarles a todos, porque luego si te descubren, empiezan a venir todos los que no han matado, empiezan a venir. Y se nos acumulan todos. A ver. Vale, a 160 metros, ¿qué es lo que hay? Sabotea. Y destruye, pero mi objetivo principal no sé si es destruir la artillería o cuál es. Sabotea. Ni lo veo. Uf. Bueno, pues primero voy a intentar destruir los cañones. Voy a mirar el mapa un momento. Está a tomar por saco. Bueno, voy a ir a destruirlos. A ver si, espera, a ver si especifica algo. Destruye la artillería. Ah, objetivo opcional, sabotea el garaje. Bueno, yo de momento voy a ir a destruir la artillería. Y ya si vemos cómo voy de tiempo, pues vamos a hacer el opcional de destruir el garaje. De sabotear el garaje. A ver. Vale, vamos bien. Tengo aquí a uno que no me ha visto. Uf. Uy, voy a mirarle dónde está. Uf. Ay. Oye, la pistola es muy buen arma, en serio, no hace ruido. Con que des un buen disparo a la cabeza es precisa y... Uy, voy, 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 voy. Ya te digo, macho. Mi segunda arma favorita, sin duda, la pistola. La ametralladora es que no apunta, hace ruido, se gasta la munición muy rápido. Pues creo que hay uno esperándome justo arriba. Quieto, quieto, quieto. Ah, vale, ahí hay otra superficie. Ahí va luego que me va a ver. Uf. Estoy al borde de la muerte. Hola. ¿Me disparas o te disparo yo? Venga. Hala. Oye, yo le he dado la oportunidad de vivir. Vale, aquí no podemos coger nada. Por dónde ir. Vale, creo recordar que era siempre pegado a la izquierda todo el camino. Vamos a ver si logro romper un vehículo y a ver qué pasa. No, agáchate, agáchate. Todavía me hago un poco lío con los botones porque estoy jugando a la vez
Aquasdog, a Metro 2033, que por cierto subiré. Subiré vídeos de Metro 2033 porque es un juego que salió hace mucho. Y creo que merece bastante la pena y me está gustando muchísimo. Bueno, pues le ha cagado disparando al camión. Pero bueno, nada que no se solucione. Joder. Que de veces les parto los huesos del brazo, macho. Quieto, quieto. Uf, madre mía. Si sois un poco sensibles. Hoy voy, 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 voy. ¿Ha dicho granada? Me cago en la leche. ¡Corre! ¿Cómo se corría? Ya os digo, es que tengo un lío de controles entre todos los juegos. Y a la hora de correr ya no me acuerdo cuál era. Se corre como en cualquier Call of Duty, presionando el L3. L3, sí. L3 o el joystick izquierdo si jugáis en Xbox, como en mi caso. Para mí siempre es L3. Para que nos hagamos a la idea. Pues como os decía, empecé a jugar a Metro 2033 y me parece un juegazo. No sé cómo no ha tenido más éxito porque hoy va donde está el francotirador, vale. ¡Uy, wow! ¡Uy, wow! Vale, pues ya sabéis en esta zona que ahí hay un tío con un... Yo creo que me ha tirado un... Pues era un lanzacohete o era... No sé lo que era. Pero me ha destrozado, me ha hecho polvo. Bueno, lo de Metro Last Night, que si no lo habéis jugado y os gustan los juegos así tipo Fallout o os gustan los juegos en primera persona, he jugado una hora, también lo tengo que decir, pero me estaba gustando bastante, me parece un juego bastante... que no sé, la verdad, porque no tiene... porque no ha tenido más éxito. Lo leí en un artículo que ponía... Uf. Ponía los 10 juegos a los que... grandes juegos a los que nunca jugaste. Y entre uno de ellos estaba Lost Odyssey, que es un RPG para Xbox. Que yo sí lo había jugado, aunque es otro que igual que no entiendo por qué no tuvo más éxito. Es un RPG largo. Mecánica parecida y es parecido a Final Fantasy X. Y así a los Final Fantasy se parece, sobre todo a mí me recordó mucho al 10. En tema de los gráficos, en cómo iba el mapa y eso. Es un mundo abierto, como los anteriores también Final Fantasy. Va reclutando amigos, una historia consistente, un guión bueno. Y si no lo habéis jugado, lo recomiendo. Creo que para PlayStation no está, que está solo para... Ay, joder, que me olvido de este. Que está solo para... para Xbox, y si no lo habéis jugado y os gustan los RPG, lo recomiendo. Había más juegos en ese artículo que me pareció súper interesante. A ver si os lo puedo encontrar y os lo pongo. Y entre esos juegos estaba Metro Last Night. Uy, perdón, Metro Last Night, Metro 2033. Y dije, hombre, pues lo voy a probar. Y está muy chulo, me está gustando. En cuanto tenga unos cuantos vídeos más, lo subiré. Está muy lejos. Bueno, qué ganas tengo ya de... Uy, voy, voy, voy. Luego ya con el tiempo vas cogiendo el truco de cuando están a una distancia u otra, cuánto tienes que levantar. Oye, le he dado, ¿no? Uy, se escondió ahí entre eso. Digo que cuando ya llevas unas cuantas horas jugando, ya a veces no te hace falta hacer lo de ralentizar y respirar. Ya lo haces más o menos solo viendo la distancia que está. Ay, asómate un poco. Está ahí, es que no lo veo, no lo veo.